En este vídeo vamos a hablar de USDD, que básicamente es la stablecoin algorítmica de la red de Tron. Como ya sabéis, hace unos días perdió un poco de paridad con el dólar esta criptomoneda y el equipo de Tron, ¿vale? Como ya sabéis, la moneda de gobernanza de la red de Tron es TRX, que es esta de aquí. Básicamente anunciaron que iban a hacer una inyección de liquidez para la stablecoin de USDD para que no perdiera la paridad. Así que nada, vamos a ver qué ha pasado al final con esto, porque ya sabéis que como haya otra criptomoneda algorítmica, otra stablecoin que se vaya a cero, podemos tener serios problemas. Así que nada, quédate hasta el final del vídeo, que me hago. Quédate hasta el final del vídeo, que seguro que va a ser muy interesante. Vamos a ello. Antes de comenzar, como siempre, recordar que estoy haciendo un sorteo semanal de $25 en BNB. ¿Cómo participar? Es muy sencillo, simplemente tienes que estar suscrito al canal, tienes que darle like a este vídeo y dejar un comentario. Cuantos más like y más comentario vayas dejando por los distintos vídeos del canal, más posibilidades tendrás de ganar el sorteo de $25 en BNB. Como ya sabéis, suelo dar el ganador del sorteo todos los fines de semana, ¿vale? Así que nada, participar, que somos una comunidad pequeñita y las probabilidades de ganar el sorteo son muy altas. Así que nada, vamos a hablar de USDD. Vamos a ver qué tiene para nosotros, porque como ya sabéis, USDD ha perdido estos días la paridad con el dólar. Creo que se ve aquí bastante claro, ¿vale? Tenemos la gráfica desde que se creó esta criptomoneda, que por cierto, para que no lo sepáis, esta criptomoneda se creó unas semanas antes de que explotara UST, que es básicamente la stablecoin algorítmica de Terra. Y bueno, básicamente crearon esta, la red de Tron, para hacer la competencia. Y de hecho, muchos de los holders que tenían su dinero en la criptomoneda de Terra, ¿vale? La stablecoin de Terra, que es esta, en Terra Classic USD, básicamente, pues muchos de estos holders que tenían su inversión en esta stablecoin, pues básicamente se han mudado a la red de Tron, ¿no? Y bueno, básicamente, pues eso, nos encontramos con una noticia que es desde el día 12 más o menos, ha perdido un poco la paridad con el dólar, se ve muy claro en la gráfica, fijaros que está 0,97, que diréis, no es mucho, pero hombre, obviamente es que mantenga el valor de un dólar. Si nos vamos, por ejemplo, a BUSD, la moneda stablecoin de Binance, obviamente, fijaros qué horizontalidad, ¿no? Obviamente, bueno, aquí tuvo unos pequeños petardazos que bajó un poco y subió un poco, pero fijaros a nivel global que está muy, muy, muy horizontal comparada con la stablecoin de USDD, que además cuando salió tuvo serios problemas. Así que veremos a ver si consigue mantener la paridad, porque si hay algún tipo de problema con esta stablecoin, posiblemente la red de Tron pueda verse afectada y podría bajar el precio de la criptomoneda, que eso es lo importante, ¿no? Por eso hay que seguir muy de cerca a su stablecoin, porque podría hacerse un Luna, un Terra, y podría hacer que Tron, que también está en el top, ¿vale? Como podéis observar aquí, está en el puesto 13, pueda hacer también que explote y desaparezca esta red tan famosa, ¿no? Entonces, bueno, básicamente os traigo una noticia de USDD, donde básicamente dicen que han inyectado 300 millones de USDC más a la reserva de Tron DAO. Para que básicamente, dice, ahora la tasa de garantía de USDD supera el 324%, sigue construyendo la mejor stablecoin USDD. Básicamente han inyectado más liquidez para intentar mantener la paridad con el dólar. Y bueno, esto me parece bien, porque al final están intentando que pues eso, que la criptomoneda, la stablecoin aguante. Es muy importante que aguante. Ya sabemos que el precio de Bitcoin está cayendo muchísimo, vienen tiempos bastante negativos y va a haber muchísimos proyectos que quizá no sobrevivan a esta caída tan dramática, ¿no? Así que bueno, esperemos que USDD, su stablecoin, que además lleva muy poco tiempo operando, aquí por ejemplo está listada desde el 2 del 5, básicamente pues llevan este año, o sea, llevan bastante poco. Así que esperemos que hagan bien las cosas, porque yo la verdad es que Tron es una criptomoneda que me gusta la red de Tron, y si no consiguen que su stablecoin funcione bien, mantenga las paridades con el dólar, posiblemente podamos ver una recesión en el ecosistema de Tron. Así que bueno, iremos viendo a ver qué va pasando. Así que nada, como ya sabéis, siempre os informaré y os traeré las mejores noticias y lo más rápido posible. Así que nada, chicos, oye, si os ha gustado el vídeo, como siempre, darle un buen like, que no os cuesta nada y a mí me ayudáis un montón. Suscribiros al canal de YouTube si no estás suscrito. Es que si no estás suscrito, no sé a qué esperas.
que es gratis y además te vas a enterar absolutamente de todo. Nada, es broma. Pero bueno, si os suscribís me ayudaréis un montón, de verdad. Y activar la campanita, muy importante. Siempre hablamos la campanita. Pero la campanita, cuando hay este tipo de noticias importantes, o por ejemplo, si hay algún análisis de alguna criptomoneda, por ejemplo, de Bitcoin o de Ethereum, es importante que veáis los vídeos cuando los subo, ¿vale? Porque es cuando tiene sentido ver ese vídeo. Si veis ese vídeo después de 5 días o 6 días, pues ya no tiene mucho sentido, ¿no? Por eso es muy importante la campanita, que YouTube, la verdad, últimamente no manda muchas notificaciones. Así que nada, no me enrollo más. Muchas gracias por ver el vídeo. Os lo agradezco mucho. Recordad suscribiros para participar en el sorteo de $25 en BNB. Nada, lo dicho, que muchas gracias por ver el vídeo y como siempre, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.